infancia yo creo que fue, tiene gran diferencia con la de miles de otros niños, ¿no? De aquel momento. Vivía en un barrio, con lo que tenías ese punto que, bueno, que he visto desde el momento actual, ¿no? Pues tenía como un encanto muy, muy particular, ¿no? Y era que, bueno, hacías prácticamente la vida en la calle, ¿no? Volvías del colegio, tirabas la cartera en casa y te bajabas con el bocadillo a jugar con los amigos, ¿no? Pero por otro lado y a la vez, ¿no? Pues era hijo único, con lo que el tiempo en que no estaba con mis amigos, sobre todo el tiempo que pasaba en casa, como que te obligaba de alguna forma a buscar la manera de entretenerte tú solo, ¿no? Y eso yo creo que con el paso del tiempo también, ¿no? Pues te pone en otro lugar, ¿no? Sabes convivir a lo mejor con ese punto, con esa idea de soledad, o no es que fuera una soledad pesada, ¿no? Pero sí de tener mucho tiempo libre, a lo mejor, en el que tú tienes que encontrar la manera de entretenerte contigo mismo, ¿no? Y yo creo que eso siempre ha sido algo que bueno, de alguna forma me ha ayudado, ¿no? No sé, imagino que con el paso de los años, ¿no? Y luego, pues a lo mejor la relación con mi propio hijo, al menos en el periodo de la infancia, pues es algo, ¿no? que a lo que le intentas sacar de nuevo provecho, ¿no? O sea, están por medio un poco pues todos los elementos, los juguetes suyos, esa pasión un poco por entretenerte con cualquier cosa, ¿no? Y en algún momento, es cierto, han podido surgir algunas imágenes en ese intento de jugar con él, de hacer ver cómo hay posibilidades, a lo mejor, que yo entronca, creo que entronca con ese punto ahí un tanto naive de encontrar unas piedrecitas en la orilla de la playa, juguetear con ellas y ver qué es lo que puede surgir a partir de ellas, ¿no? Pues yo creo que hubo una serie como de apuntes previos en los que hay algunas imágenes en las que el objeto ya se queda como protagonista, por decirlo de alguna forma, de las imágenes que iba construyendo, ¿no? Entonces ahí decido hacer, bueno, intentar enfrentarme a él y trabajar con el objeto como protagonista, como digo, y hay un cambio de equipo. Dejo de trabajar con 35 milímetros, paso a trabajar con cámaras de formato medio, porque yo entiendo que requería otro tipo de equipo. No es lo mismo trabajar con una cámara pequeña que con una de formato medio, con su trípode, con poner encuadrado. Bueno, hay una serie de cambios que pueden parecer nimios, pero que yo creo que influyen mucho luego en el resultado final, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros objetos que realizo, y ya de una forma consciente al menos, ¿no?, de que quiero hacer esa, lo que yo en aquel momento pensé que iba a ser una serie corta de 30 o 40 imágenes en torno al objeto, fue uno en el que utilicé una llave que estaba por casa, en el que el agujero que tiene en la parte superior para, bueno, llevarla en el llavero, le hice una pequeña deformación relacionando ese agujero con la embocadura de una cerradura, ¿no? Es una llave que en principio necesita de la cerradura para tener su función y sus sentidos, ¿no? Y entonces aquello se solucionaba todo en una misma pieza, ¿no? Entonces, ver
esa que una manipulación tan simple, tan sencilla, tan elemental, ¿no?, daba, en el momento de realizar la imagen, daba pie al desconcierto, a la reflexión, al poder establecer unos vínculos y relaciones que yo hasta aquel momento no me había parado a considerar, fue como, nunca mejor dicho, como abrir una puerta, ¿no?, a un universo que no había considerado hasta aquel momento. Siempre tengo la sensación de que no tengo, de que las imágenes no responden a un proceso en el que haya que seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ideas siempre surgen de manera muy, muy variada, ¿no? Hay imágenes que pueden surgir a partir de un objeto concreto, un objeto que puedo encontrar en cualquier tienda, en el rastro, donde sea, ¿no? Que hay algo en él que me llama la atención, pero que no termino de definir muy bien qué es lo que me está invitando un poco, pues, como a trabajar con él. Entonces, en esos casos, vamos, lo que hago es coger el objeto, lo traigo al estudio y lo dejo por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese proceso un poco de convivencia, de familiaridad, de tenerlo un poco a la vista, cuando luego surge a lo mejor la posibilidad de me aclaro desde qué punto puedo abordarlo, ¿no? Luego, en muchas otras ocasiones, el proceso es justo al contrario. O sea, lo que tienes es una idea previa y lo que haces es buscar los elementos justos, precisos, para poder ponerla en evidencia, ¿no? Y luego, en otras ocasiones, a veces lo que hay es como una emoción, un concepto en el que tú tienes que pensar, o yo tengo que pensar, con qué objetos podría trabajar que de alguna manera llevan un poco en su seno esa idea, o podrías relacionar con esa emoción o con ese, con esa idea que está o que puede estar latente en el propio objeto, ¿no? Entonces, son vías distintas que yo creo que luego, en el resultado final, prácticamente, pues, difícilmente puedes llegar a definir cuáles han sido. No se diferencian los resultados entre unas y otras, pero las vías de acceso son dispares, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Siempre estoy, a pesar de todo el trabajo que hay en torno al objeto, con la sensación de que es algo que no termino de controlar y nunca sé muy bien si voy a ser capaz de volver a hacer más imágenes, pero yo creo que es eso precisamente lo que, ese punto que hay ahí de no terminar de controlarlo, esa especie un poco como de misterio, ¿no?, lo que te invita o me invita también a seguir insistiendo, a seguir trabajando y a seguir descubriendo posibilidades, ¿no? Apurar la lógica siguiendo sus propias reglas hasta tal extremo que puede llegar casi al absurdo, ¿no? Pero yo creo que en muy pocas ocasiones he podido, o sea, trabajar a partir de sueños que hubiera podido tener, aparte de que prácticamente, al menos en los últimos años, casi que ni los recuerdo cuando despierto, pero vamos, ya me gustaría tener esa posibilidad de levantarme con imágenes en la cabeza después de haber tenido algún sueño, ¿no? Entonces, Yo creo que es un trabajo que se basa mucho más en la lógica que en el sueño. Supongo que
que no sé, que la idea que puedo tener de realidad no se distancia mucho de la que podemos tener pues la gente a pie de calle, ¿no? Entendiendo por realidad, pues casi ese manual de instrucciones que tenemos para manejarnos con todo aquello que rodeas, ¿no? Nos rodea. Es como si tuviéramos eso, una especie de tendiéramos a ver o a entender todo lo que está a nuestro alrededor en base a una función y para qué nos sirve o en qué medida nos ayuda a conseguir todo, bueno, pues cualquier cosa que deseemos, ¿no? La pena es que veamos un vaso de agua y no seamos capaces de mirarlo un poco con otros ojos o como si lo viéramos nos enfrentáramos a él por primera vez, ¿no? Un vaso es para beber agua, punto. No nos planteamos más cosas, ¿no? Y entonces ahí en el camino es que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, yo creo. Hay algo que está en el propio objeto, ¿no? Y que cuando das con ello, el espectador ve la imagen y reconoce que esa sugerencia está implícita en el objeto. Entonces ahí, yo creo que eso provoca una cierta complicidad también del espectador con la imagen, ¿no? Al reconocerlo también como propio, ¿no? Pero es porque el propio objeto yo creo que ya es portador de esa sugerencia, ¿no? O de esa posibilidad. Limitar tanto los elementos a mí me ha ayudado muchísimo porque al final es algo tan concreto con lo que estás trabajando y con tan pocos elementos que cuando consigues sacar o entresacar algo de ahí, todo coge como muchísima más fuerza, ¿no? Yo el otro día comentaba, ¿no? Que yo recuerdo un ejercicio que nos pusieron hace pues justo cuando, en una escuela de fotografía a la que te enseñaban a manejar la cámara, ¿no? Y un día que faltaron no sé cuántos de los alumnos que estábamos apuntados, fuimos tres o cuatro a la clase, íbamos a hacer la modelo que tenía que ir tampoco asistió, y entonces el profesor tuvo la idea de meternos a los tres que habíamos ido a la clase, a cada uno, dijo, bueno, lo que vamos a hacer como ejercicio es, cada uno vais a entrar en una habitación vacía, entráis con un par de carretes y al final de la clase tenéis que salir con los dos carretes hechos, ¿no? Y aquello, a mí, yo siempre lo recuerdo con un cariño especial, aquel ejercicio, porque era entrar a una habitación vacía en la que había una sola bombilla. Y cuando estás empezando a hacer fotografía, ¿no? Que tuvieras que hacer dos carretes de fotografía en aquel lugar, de primeras era como un ejercicio absolutamente absurdo, pero yo creo que me sirvió para poner en evidencia, porque todos salimos con los dos carretes hechos, ¿no? Y supongo que serán discutibles o serían bastante discutibles los resultados, ¿no? Pero a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta que no necesariamente dependías de la realidad o qué es lo que había en tu exterior para tomar fotografías, sino que dependía mucho de lo que había en tu cabeza y cómo podías transformar los pocos elementos que tenías a tu alcance, ¿no? A tu entorno más inmediato, ¿no? Y para mí aquello fue todo un hallazgo, ¿no? Que yo creo que de alguna forma ha definido también mi manera de hacer, ¿no? A lo largo del tiempo. Atrevido a dar un paso que hasta ahora siempre había tenido como una cierta distancia, un cierto respeto, ¿no? En la medida de que yo creo que
he sido consciente durante todo este tiempo, ¿no? Que los textos, las caligrafías, era algo a lo que ya se había acercado con bastante insistencia, ¿no? La poesía visual, ¿no? Entonces me parecía que era un territorio que ya había sido explorado, que ya había sido explotado y en el que yo tampoco tenía, no tenía la sensación como de tener mucho que añadir o que lo que pudiera añadir iba a ser una especie de refrito, si se puede decir así, de algo que ya se hubiera hecho hasta aquel momento y bueno, pues no era algo que me interesara, ¿no? Entonces no fue hasta que de una forma natural surgieron algunas posibilidades que consideré que no tenían demasiada relación con lo que yo al menos conocía hasta aquel momento, que me animé a hacer algo en torno a la palabra escrita o la propia caligrafía, que no deja de ser una forma del dibujo sobre el papel, ¿no? Textos, ¿no? Atrapan nuestras propias ideas, nuestra propia forma de entender el mundo, algo que está hecho también como un ejercicio un poco de, o que sirve, ¿no? Como un ejercicio de comunicación, a veces sirve también un poco como para encorsetar un poco nuestra forma, o puede servir para encorsetar nuestra forma de ver o de entender, ¿no? En ocasiones, o en alguna ocasión, se utiliza como, o se ha podido utilizar como una tela de araña, ¿no? Porque también el propio texto eso atrapa, ¿no? Un poco pues los sentimientos, las ideas, ¿no? Todo queda entrelazado o puede quedar entrelazado o enganchado en ellas, ¿no? En el caso de la jaula, desde luego, es, aunque es a partir de una gráfica, un juego gráfico bien parecido, el concepto sería más distinto, porque sería el de encerrar, ¿no? Pero también ya estaba de alguna manera prefigurado un poco en alguna imagen anterior, en el que aparecen una serie de tipografías, unas letras físicas que están dispuestas sobre una mesa, y que aprovechando el propio diseño de la letra, lo que se traza es un laberinto, ¿no? O sea, es una L con una E, todo mayúsculas, una H, compuesto de una forma rectangular que lo que deja es un paso entre ellas absolutamente, bueno, eso, que conforma, como digo, un laberinto, ¿no? ¿Qué está poniendo en evidencia? Pues al final yo creo algo que por otro lado tampoco supone descubrir el mundo ni descubrir ninguna novedad, ¿no? Simplemente a lo mejor tal vez desde el aspecto gráfico, ¿no? Pero cómo esas letras o que te sirven para conformar las palabras, para conformar el lenguaje, que es un ejercicio de comunicación, pues evidentemente en ocasiones se pueden convertir justo en todo lo contrario, ¿no? Y dificultar la relación, ¿no? Es curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como, ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria, y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice, lo voy a citar mal, evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincide exactamente con lo que me has dicho, sí. Tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. La verdad es que en ocasiones, hablando a lo mejor pues de escritores, ¿no? Yo creo que ha habido muchas veces que a lo mejor a la hora de mencionarlo Cortázar igual se había quedado ahí un poco de lado, y sí que recuerdo, ¿no? Me venía no hace mucho tiempo a la cabeza el hecho de bueno, cómo aquellos cuentos, ¿no? Que editó Alianza Editorial, para mí fueron casi como una especie de crack en aquel momento, ¿no? No había leído nada parecido hasta aquel momento, ¿no? Esa manera, ¿no? De jugar con la realidad, de hacernos
rehacer o recomponer todo lo, bueno, la forma de entender esa idea de realidad, ¿no? Muchas veces trabajas en algunas de las ideas porque eres consciente, ¿no?, de la capacidad de sugerencia que pueden tener y con los elementos que estás haciendo aparecer en la imagen, ¿no? Tu restes dans ta chambre, sans manger, sans lire, presque sans bouger. Tu regardes la bassine, l'étagère, tes genoux, ton regard dans le miroir fêlé, le bol, l'interrupteur. Cuando metes el texto de Perec, elijo ese texto un poco por la cantidad de reflexiones que hay en torno a la idea de espacio, ¿no? La cinta, ¿no?, a la hora de entrelazar una mano con otra, eres consciente que estás haciendo una asociación ahí, por un lado, a ese juego infantil, que es la más directa y evidente, ¿no? Y por otro lado, también a esa cinta de Moebius en la que el discurso pues no tendría ni principio ni fin, ¿no? Sería una especie de infinito, ¿no? Por pura potencia visual, tiene algunas imágenes como un tenedor apoyado en el borde de un plato que me parecen de una rotundidad inapelable, ¿no? Yo creo que fue uno de los primeros fotógrafos que me dejó absolutamente impresionado, ¿no? A mí me marcó, ¿no? Pues Duane Michels yo creo que me ayudó a entender la fotografía desde una perspectiva muchísimo más abierta. Incorpora la idea de narración, y yo creo que hay un punto de surrealismo dentro de su trabajo con esas narraciones que hacía en ocasiones circulares, en las que arrancaba la serie y volvía a terminar en el mismo punto donde había arrancado, que me parecía una auténtica maravilla, ¿no? Hemos compartido, si se puede decir así, desde luego yo con mucha posterioridad, ¿no?, pero interés por algunos artistas, a lo mejor, como hablábamos hace un rato, ¿no?, pues como Magritte, ¿no?, que yo creo que de alguna forma ha dejado impronta en algunos de sus trabajos, como ha podido dejar también en algunos de los míos, ¿no? Yo creo que Magritte hace una reflexión también ahí un poco sobre la imagen y el lenguaje que yo creo que de una manera inconsciente, sobre todo cuando empiezas, ¿no?, pero que te ayuda a entender el lenguaje visual como un lenguaje puro con el que tú puedes trabajar y con el que puedes jugar con los códigos a la hora de transmitir las ideas para hacerlas, ponerlas delante del espectador, ¿no? Gibson, yo creo que me descubrió también la poesía en la imagen, y cómo no era necesario trabajar con grandes medios ni motivos, y cómo a partir de pequeños detalles se podían construir imágenes realmente, realmente atractivas y potentes, ¿no? Yo creo que me ayudó a depurar la mirada, ¿no? Hay gente que dice que la poesía visual es una búsqueda de nuevos terrenos entre lo semántico y lo visual. Pero yo definiría que la poesía visual me da la impresión que no es ni dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. Con Brosa, la deuda sería, porque con
Brosas siempre lo que he lamentado ha sido descubrí su trabajo como un poco a destiempo, ¿no? Cuando ya había realizado él pues muchísima de su obra y yo había definido un poco mi forma de hacer, pero fue un absoluto desconcierto para mí encontrar que había venido trabajando en un territorio que yo en mi ingenuidad estaba pensando en aquel momento que poco menos que estaba que debía estar descubriendo yo, y que Brosa llevaba años trabajando con una maestría absoluta, ¿no? Está presente, yo creo que en todo el trabajo, todas esas figuras que no dejan de ser como una retórica del lenguaje a la hora de trabajar, pues yo qué sé, con metáforas, paradojas, que generalmente asociamos, ¿no?, a la poesía, ¿no? Pero la paradoja en realidad yo creo que está muy cercana también de los propios aforismos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que que comparten un terreno común, ¿no? El de intentar comunicar conceptos o ideas de una manera absolutamente breve y que de alguna forma siempre incorporan ese punto como de desconcierto en algo que no deja de ser moverse en el territorio de lo común, pero que nos pone un poco pues todos nuestros conceptos o nuestras ideas como patas arriba en tan solo una frase, ¿no? A la hora de hacer la exposición en el Reina Sofía me piden que me haga un autorretrato. Yo no me lo había hecho nunca y yo creo que no me lo he vuelto a hacer. No es algo que me preocupe el dejar... No pasa mi preocupación por hacer autorretratos míos, ¿no? Y en esa ocasión, que de alguna forma era como... Bueno, algo que... una especie de encargo que tenía que realizar, lo que hice fue una radiografía de mi propia cabeza y luego en el interior del cráneo lo que hice por un sándwich colocar una nube que ocupaba el espacio del cerebro, ¿no? Entonces la nube para mí es el símbolo, ¿no?, de las imágenes, de la imagen cambiante, ¿no? Y me parecía que era una buena manera de cumplir con ese encargo del museo a la hora de hacer un autorretrato, ¿no?, y llevarlo a un terreno también, ¿no?, que me resultara propio, ¿no?, o que yo, en el que yo me sintiera cómodo, ¿no? Para mí no tenía sentido dentro de mi trabajo hacer una foto de mi propio rostro, ¿no? Supongo que el tiempo va ganando peso en la misma medida que yo me voy haciendo mayor. Supongo que hay también una serie de episodios así concretos, ¿no?, pues dentro de mi vida en los que me ha tocado pasar por algunas circunstancias en las que tomas conciencia de esa idea de finitud, ¿no?, de una forma más clara, más patente. Y yo creo que eso de alguna forma te hace pararte a reflexionar un poco sobre ello y de cómo en realidad el tiempo es lo único que disponemos en esta vida, ¿no? Y cómo en ocasiones, ¿no?, se aborda desde perspectivas muy dispares, muy distintas. No siempre pasa por tener una carga negativa, ¿no?, de que es algo que se agote o de que es algo que se te escurre entre los dedos. Muchas veces también, o en ocasiones también, ¿no?, pues a lo mejor puede estar entroncar con una idea mucho más lúdica, con una idea cercana a la noción de juego
el tiempo pasa a ser un sol, el sol que nos ilumina, lo que nos da vida. Está abordado, yo creo, que desde estados de ánimo bien dispares, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues no deja de ser como alguno de esos otros elementos que de alguna forma vienen apareciendo de forma recurrente en el trabajo, como puede ser, pues eso, los libros, la música, el propio tiempo, el agua, que son elementos que notas que marcan tu vida, y de alguna forma todo eso queda, se va colando y se va filtrando en el propio trabajo. No es algo que persiga, pero es algo que con el paso del tiempo va poniendo en evidencia un poco, pues, por dónde va rodando tu cabeza y por dónde van tus intereses, ¿no? O las cosas que te preocupan, ¿no? Thank you.